Así es, y bueno, de la UFC pasamos ahora al mundo del skate. Y por eso tenemos nada más y nada más que a nuestro experto, el señor Manzanares, que ya está en la casa para platicarnos. Armando Manzanero, Manzanares. El señor Manzanares, que ya está para en la casa. Para Paco. Para platicarnos de que este fin de semana estaremos en Guadalajara, Jalisco, de nueva cuenta, repitiendo. Ahora en un evento de, pues de Red Bull, que es el drenaje. Así es, vamos a estar cubriendo lo que es la única parada que va a haber de este torneo, el Red Bull drenaje, que se lleva a cabo en un caño. Es literal, es en un spot increíble de ahí de la ciudad de Guadalajara. Es el mismo spot del año pasado. Que estaba bastante difícil, Paco, si no me acuerdo. Es difícil, no tiene borde, es decir, está redondeado el borde, no hay coping, está bastante difícil, pero la verdad es que está bastante divertido y vamos a tener a los grandes riders mexicanos ahí el próximo domingo allá en el Parque Belisario Domínguez de la ciudad de Guadalajara y vamos a estar ahí. Cubriendo Adrenalina Extreme, vamos a estar presentes como siempre. Hasta la cocina. Ahí estamos viendo donde se va a llevar a cabo este evento, en donde vamos a tener a Max Barrera, a Nelson Garza, a Emilio. Van a estar los mejores exponentes, pero yo esta vez quiero que Paco Manzanares compita y llegue a la final. No va a ser posible. No, Paco. No, fíjate, me estuve preparando un año, pero hace un mes me di un torzón en la espalda y todavía no alcanzas. Pretextos. No. No, acuérdate lo que hablamos el martes. Bueno, si me das un... El de snowboard que se rompió la costilla, uno se va a participar. ¿Qué onda? Le da. Voy a necesitar un masaje con pomada calientita. Le decimos a Ari de Alba. Va. Oye, ya Paco, está. Porque además a fin del 2013 tuvimos muchos eventos de street y ahora pues este Back to Basics que hace Red Bull en drenaje, pero es una situación complicada. No hemos visto que los atletas ya se especializaron, ya son todo terreno, muchos de ellos, la mayoría de los que participan, pero es un escenario difícil, lo decías, no tiene coping, van a ser muchos aéreos. La verdad es que sí, el spot se presenta, se presta para ello, para que puedan volar los riders, para que haya muchos grabs, ahí va a haber... Vamos a ver ahí inclusive evolución de algunos que tuvimos en el primer drenaje de hace 12 años y vamos a ver grandes giros ahí, va a estar bastante interesante y también va a haber sangre nueva, seguro va a estar Luca y el Yael Prats van a estar ahí. Luca es un chavito para la gente que apenas nos está sintonizando, es un chavito maravilloso, tiene que escasos 8. No, ya tiene 10 años. 10 años, pero bueno, lo conocimos entre 8 y 9 años, es un chavito increíble, patina como de los grandes, o sea, y le gusta el old school, es lo que más me llama la atención. Su papá es old school, su mamá también. Yo me lo he topado ahí por circuito, es que hay un bajo puente en San Cosme, ahí yo creo que ahí entrena porque lo he visto en un par de ocasiones. Sí, de hecho vive cerquita de ahí, es como su casa. Es su spot. Él vive ahí con el Marita. Ay, porque además yo lo que tengo miedo es de que otra vez... pues el atleta Red Bull se la lleve, ¿no? ¡No! Pues la va a tener difícil. La va a tener difícil. Es muy bueno. Como les comentaba, tiene un skate park en su casa y en Punto de Mita, en Nayarit. No, pero además estuvo bowleando en California un ratote antes del deshuesadero. Sí, es gran favorito, pero Nelson también dijo que iba por lo suyo. Él ya se fue desde hoy. Ya hace rato se fue. Soy ferviente. Yo tengo una duda. ¿Por qué hacerlo aquí? Es un lugar complicado, o sea, no es un lugar que le permite a un rider lucirse o que le permite volar como le gustaría, es un lugar complicado. Por lo complicado es el reto, lo que está haciendo Red Bull es encontrar... Estamos viendo a Luca, justamente. Spots naturales, si observas todos los eventos, la mayoría de los eventos de Red Bull buscan que sea en spots que no son creados específicamente para ello. O sea, si te vas están a... Están ligeramente modificados para que se... Pero de repente, como ocurrió aquí en Guayamilpas, pero en este caso lo están dejando natural completamente porque está apto para ello y sí es difícil, pero es como parte de la mística del serial que tenga, que sea como espontáneo, que sea creativo, que te permita expandirte, ando así medio... Se le está yendo el aire, ya le estoy creyendo eso de la lesión. Sí, pues no, la verdad es que es un spot que cuando llega la noche tiene unas luces maravillosas, está súper bien iluminado. La producción que hace Red Bull en este evento realmente merece la pena ir. Así que a la gente que le guste el skate, que anda por Guadalajara o cerca de ahí, dese una vuelta porque realmente no se van a arrepentir. Así es, el arte que vemos ahí en esta pista lo están renovando. Ahí el equipo de MIBE y de Graffiti Monumental están haciendo un arte increíble. Entonces vamos a tener una nueva composición para este próximo domingo. Y que mucha gente se dio cita el año pasado. La verdad es que era
increíble la cantidad de gente que fue al Red Bull Drenaje y ojalá esta vez sean más, ¿no? Que sean mucho pues más va a estar gente. Llenísimo porque además va a estar toda la escena skate street de todos lados porque va a haber una premiación. Hay varios patinadores en la noche previa de que son los premios Urbe ahí en Guadalajara también. Entonces vamos a ver ya premiados al patinador del año, el video del año y todo esto va a prestarse para que toda la banda se junte en este evento del Red Bull Drenaje el próximo domingo. Chequen por favor información en redbull.com/skateboarding. Ahí estoy compartiendo información y obviamente la banda de Red Bull está pasando todos los datos de lo que es este torneo el próximo domingo. Perfecto. Oye, ¿y por qué ya no va a ser un circuito? O sea, como subsuelo, porque ya no es el cereal. Pues están concentrando toda la carne en este único evento. Es que si recordamos el cereal de subsuelo, el evento en el que tuvo más boom y también fue este. Y Guadalajara es un lugar que recibe el skate con los brazos abiertos. Entonces yo sí creo que si era cuestión de escoger un spot que llamara más la atención, sí fue Drenaje. Se lo lleva por completo. La verdad es que han patinado de ahí grandes patinadores de todos los tiempos. Y va a haber gente de la vieja escuela también, que eso es muy importante. Es el único torneo en México en el cual pueden participar al mismo tiempo chavitos, intermedios, expertos, profesionales y vieja escuela van a estar ahí en el Red Bull Drenaje para que no se lo pierdan por nada del mundo y obviamente después la cobertura. Oye, nos trajiste un regalo maravilloso. ¡Chequen nada esto! Más, esto es una belleza. Él Cuéntanos. es el líder de una familia. El líder, aparte. El líder es una familia de 8 patinadores. Él se llama Kaley Stone Kelly Jr. Es el más chiquito de 8 hermanos que patinan. Ellos son de origen maorí allá en Nueva Zelanda. Y este video hizo un boom en redes sociales. Yo platiqué con el papá porque a mí me interesaba, obviamente, la imagen de traérselas aquí a la banda de Adrenalina Extreme, pero... Tiene dos años. Hablar de las condiciones que crearon que un patinador nazca con la patineta. Con la sangre. O sea, literal. Pañales y patineta. Oh, qué bárbaro. Además tiene señor equilibrio, ¿eh? O sea, el niño todavía no controla los esfínteres. Pero ya patina. Y patina mejor que muchos de nosotros, ¿eh? Nada más. O sea, la verdad es que ver algo así... Su casco, casco, esa es noticia, porque no tenía... Si lo viste en pañales, bueno, ya ahorita andaba ya tiene descalzo. Su casco. Descalzo y en pañales. Velo. Es que esto es una cuestión que podemos mencionarle a los padres, ¿no? A los padres que dicen, no, el skate es muy peligroso para nuestros hijos. O es para vagos. Si hay niños de 2 años que pueden hacerlo con total seguridad... Créanme, si dejan que sus hijos practiquen, claro, se van a caer, claro, puede haber desgarres, pero pasa lo mismo jugando cualquier otro deporte. Entonces, con esto queremos fomentar a que los papás permitan que sus hijos se diviertan con una bici, con una patineta, con una tabla de surf, con una moto, con lo ¿por que no? tengan enfrente de la moto, espérate. Fíjate, es importante lo que estamos viendo, que son los hermanos de Kaley, que es obviamente la influencia y lo que hace que tengamos la seguridad de que él va a ser un profesional en cuanto lo quieran. A los 4 o 5 años ya va a ser profesional. Y es sus hermanos, que eso es importante, porque los medios en general estaban, inclusive hasta tenían paparazzis, imagínate, en el parque. Querían ver la imagen del chavito, pero no, todos ellos son hermanos de él. Entonces es la influencia, y esto es lo que el va amor a ser, por el skate en una familia. Esto es lo que va a hacer que, bueno, podríamos pensar, ¿no? Bueno, este video ya hizo un boom, ya lo conoce todo mundo, pero podría llegar al olvido, cosa que no creo que pase, va a hacer un rockstar. ¿Por qué? Porque como tú dices, son una familia llena de skaters. Creo que es el que ha empezado más chico y el que va a ser como el vocero. Y siempre vamos a verlo después cuando ya esté compitiendo profesionalmente. Vamos a decir, ¿se acuerdan cuando empezó que estaba en pañales y su patineta? Así es. Y pues la verdad es que el mérito también es para los papás. El papá es el que se encarga de la familia. No se la acaba, imagínate, 8 patinadores. ¿Cómo mantienes un estilo de vida así? El papá, así? Mamá. La mamá y 6 hijos. El papá los cuida. Y esas son las 8 hijos? Son 7 hijos y un sobrino. Ay, Dios Ese Dios. Es el equipo, son los Gromlins. Gromlins, los Gromlins de allá de Nueva Zelanda. Y además, pues el papá dice que el chico empezó a patinar a los 6 meses. O sea, aprendió a caminar al mismo tiempo que empezar a patinar. ¡Qué fuerte! Entonces ahí está, increíble, pues... Un llamado a todas las familias, ahí está. Sí, ¡ya, échenle ganas, mamá! Ese sí va a ser skater del vientre a la tumba, ¿eh? Sí, yo también, literal del vientre a la tumba. No. Pues muy bien, ahí vimos a este chavo. Yo sí quiero que los papás dejen a sus hijos patinar, divertirse. A mí, yo me acuerdo que yo patinaba en patines y mi mamá me regañaba, me decía, Arlen, te vas a caer y algún día vas a querer usar falda y te vas a lastimar.
Sí, digo, tengo muchas cicatrices en las piernas, pero eso no me quita lo mucho que me divertí. Oye, Paco, porque pues además... Eso empieza desde chiquitos. Para que se dé este boom, para que los chavos empiecen a patinar, pues se requieren skateparks, ¿no? Y se acaba de inaugurar uno público con especificaciones increíbles. Así es, y la idea es que los gobiernos vean, que sí se puede. Sí se puede. Además se puede, y en un lugar donde tal vez nadie le hubiera apostado, ¿no? Que es un... este parque en especial, si tú ves un video de Estados Unidos, por ejemplo, de Tampa Pro, ahí vas a ver que son medidas muy parecidas y que te permite hacerlo. Además, van a tener clases, ahí los de la AMPA van van a estar apoyando este parque para enseñarle a los chavitos cómo es que se puede aprender con mayor seguridad y demás. Y entonces, un reconocimiento a ellos y a la delegación Magdalena Contreras, que están haciendo bien las cosas. Y como este espacio, hacen falta muchos por toda la ciudad, por favor, apuéstenle, porque el skatepark o un lugar para patinar puede desarrollar a los jóvenes y además a los políticos, vamos a hablarles en su idioma, atrae muchos votos, por favor, sí. Por favor, vamos a hablarles en su idioma. Si ustedes pendientes, además de las redes sociales, Kelvin Gastelum nos dejó regalos para todos ustedes, tenemos guantes, hay playeras, también hay shorts para que se pongan a entrenar, no hagan lo que nos enseñó en casa si no lo saben hacer. Yo lo hice a bazooka y la verdad salió raro. No, porque va a haber trivia, entonces ustedes estén pendientes de las redes sociales y ya estarán apareciendo las preguntas. Así es, pues es. Y un saludo, por favor, a la banda de Amor al Skateboarding, que es una página en Facebook. Oye, hoy no nos trajiste regalos. ¿No? 270 mil seguidores. Ahora el bazar lo traje yo. Amor al Skateboarding. Ahora trajiste tu bazar UFC. El bazar de... De Yavidad. El bazar persa. Vamos a traernos cosas para la semana que entra a regalar aquí de Guadalajara. Seguro hay muchas marcas que van a estar allá, entonces vamos a traernos souvenirs y tablas y a ver qué nos podemos... A ver qué se puede robar, básicamente, ¿ah? No, ¿qué pasó? ¿Qué pachó? Sí. Bueno, ya llegan a mis manos. Cubetadas de tierra. Bueno, ya que quiera ser divertido ¿Cómo que robar, hombre? Por favor. Paco, bueno, no es robar, se roba, lo toma prestado. Son los besos. A ver. ¿Qué pasó? Somos compañeros de trabajo. Yavidán dijo que besaba bien, pero sí, yo no le hago a eso. Y aparte que sí iba a besar a alguien. Yo lo dije por Arlene, no lo dije por Paco. Lo dijo por Cristian. Sí, lo digo por Cristian. Tienen que saberlo. Que Cristian pidió un beso de Yavidán y Yavidán le dijo, yo sí te lo doy, mi amor. Qué fuerte, Yavidán. Le dijo, lo grabé para Vine. Beso bien. Señores, nos vamos. Recuerden el Air Race muy pronto. Todos los detalles aquí a través de Adrenalina Extreme. Los vamos a dejar con una probadita. Nos vamos. Diviértase, pasen un increíble fin de semana. Se acabó la semana para nosotros. Esto es Adrenalina Extreme. Nos vemos en Guadalajara.